Bueno, pues ya estamos aquí reanudando The Day and Life Following, capítulo 4. Estamos avanzando ya bastante aquí en el Day and Light, en la expansión de Following. Estamos, no sé si era un 70 y pico por ciento, creo. 75. Mira, lo he clavado. Un 75%. Ya estamos ahí bastante cerca del final, ¿eh? Te puedes unir cuando quieras. No te creas, ¿eh? Había quedado, no, no me dejó unirme. Estoy dentro ya. ¿No te deja Ahora sí, aún? ahora sí. Vale, pues está configurado por solo amigos. O sea que en principio nadie se tiene que unir ahora. Nadie. Perfecto. Espera, espera, Tony, no te bajes, no te bajes. Vente, 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 vente. Joder. Tengo algo para ti, ven. Que he mejorado un arma sin quererla. Y como yo no la quiero, para ti. Es buena, ¿eh? Está mejorada y todo ya. Vale, la guardaremos de momento. Esta caja. Tienes que seleccionar una misión secundaria. Sigue ayudando a los hijos del sol. Teníamos una seleccionada, creo. Está abierto. ¿Es una pista de carreras? Esto es una pista de carreras. Sigue ayudando a tal tal anomalía. Se investiga el extraño fenómeno. Uno de los sin rostro me ha pedido que comprobara un extraño fenómeno en una de las granjas. Ah, sí. Esto que son misiones principales. Hacemos esta. Vale. La cosa es... ¿Cómo leches están los coches? Vale, pues está seleccionada, ya podemos irnos. Adiós. Pues Que el ya podemos coche. ir andando a la misión, ¿eh? Que el coche está en la base, ¿no? Está más cerca la misión que los coches. Qué bien. Cómo me alegra oír eso. Ay, toma, toma, toma. Para Cómo me que lo alegra oír utilices. eso. Ven, ven, ven. Mira, utiliza esa. A ver, Y cuando tengo el inventario tengas... lleno, tío. Ah, vale. Si no me la quedo y ya te la daré. Es que no sé qué tirar. No, ya está, ya está, ya está, ya está. Me la quedo yo, que tengo todo, tengo como 10 espacios. Tengo un porrón aquí de rifles policiales, rifles Que... militares. Además, lo importante del arma que te he dado es que tengas la habilidad de dar una vuelta con el arma. No, creo que no la tengo. Es que eso está rotísimo. O sea, te vienen un montón de zombies y les haces un barrido y ya está. Ahora vas a ver, creo que a uno de los zombies Por todo el chungos. meollo, no te tienes que meter, o sea, no habían sitios. Estos al segundo nos pierden. Tienes poca salud. Es que estás tocado. ¿Para curarse no la H? Sí. Vale, pues Mira. no tengo vendas. Bien. Belcebufo. Dios, si me ahoga este. Buah. Yo ya he luchado contra tres de estos jefes, tío. Y son jodidos a más no poder. Mira, nos está dando el culo. A ver un Ojo, momento, jodidillos. tío, porque me tiene rayado siempre esto. Juego vídeo. Taca, taca, taca. Distancia de Taca, taca. visión. Cobra, taca, taca. Ah, no sé si. Ahora está. A ver, voy a hacer esto. Lo voy a poner aquí. Así. A ver. Opciones. Vídeo. Distancia de visión. Lo quiero a tope. ¿Qué va, tío? Yo lo Esta no tengo a es. tope y me va bien. No, yo lo que quiero es
que se vea más lejos. No ver el fondo, sino alejar la cámara. A tope. Pero es que estoy haciendo la prueba y no me cambia nada. ¿Por qué no me cambia nada? Profundidad de campo. No entiendo. Pues nada, no me voy a rayar más. Venga, vámonos. Mira esto. Tú coges. Hostia, y tiras este. Esto. Ahora corre. Corre. Esto es. Como una rana. No lo creas. Este jefe es el fácil. ¿Te acuerdas el bichote este grande que nos encontramos en la presa? Bicho. El policía de SWAT. Sí. Que tiraba cosas. Vale, pues imagínate ese, pero jefe. Y ese es súper jodido. Madre mía, tío. Anda que hemos spawnado en una buena zona. Un avión. Sí, estarán tirando suministros. Pero no lo veo. Jiggly, jiggly. No te cubras. Ahí está. Muertini. Esto me sirve para camuflarme. ¿Qué cojones? ¿Es una habilidad? Sí, mira. Mira, ahora no me hace nada. Hola. ¿Qué tal? Mira, aquí está el jefe. Uf, me cago en la puta. El bichote Parece grande. Que el grandullón reventó este coche. Entra, entra, no te hace nada, entra. Estamos en la zona esta azul que hace que los zombies no te ataquen. Mira, este es. Ya, ya. Intenta matarlo, que verás. No te hace nada, ¿eh? ¿Que no me hace nada? No te hace nada. Intenta tú matarlo, verás cuántas armas gastas. Paso. No te hace nada, mira. Pues sí, estoy pegando yo. ¿Por qué no hace nada? Porque estamos en el este azul, ¿te acuerdas que drogaba a los zombies? Sí. Y te dan puntos de combate, por atacarle. Tío, me rompe el arma, tío. Te vas a estar ahí. Y esto debe de ser lo que se llevó. ¿Qué coño pasó aquí? Mira, oiga, ¿está por ahí? Curiosa forma de llamar a eso un extraño fenómeno. Quiero decir que había un pedazo de demoledor ahí en el del Prado. Ni siquiera me ha visto. Y Pati. Había una extraña niebla, como en su ceremonia. Pati. Ah, pues... Pati. Eso es interesante. Hermano, ahora mismo... Deja de moverte. No puedo contárselo. Sí. Pero... Pati. Reúnase conmigo en la granja de Hasir. Pronto. Pati. Creo que ya está listo. Pati. Adiós. No puedo despezarlo, tío. ¿El qué? Los rifles. ¿Qué pasa? Que los quiero despiezar. ¿No se puede? No me deja. Mejor es que era desmontar. Esto sí. Mazo apisonador pesado. Esto. Ah, tío, es que este no se muere, ¿eh? Súper jodido, tío. Hostia, ahora no sé si... Mierda, acabo de montar el que no era, tío. El que me acabas de dar. Hostia. Qué zopenco soy, tío. Madre mía.
Madre mía, tío. La de puntos de combate que me he llevado por matar al grandullón. Pues desde aquí dentro pueden matar a los zombies porque no te hacen nada. Granada casera. ¿Pero esto es lo de gas? No, esas son granadas. Bah. Estoy subiendo de, no sé, de no nivel tirándole las granadas. Jiggly, jiggly, cangre, jiggly. Toa, a vosotros. Aquí he dejado unas armas arrojadizas. Cuchillo arrojadizo, pues si lo quieres. No. No uso armas arrojadizas. Bueno, ya seguimos. Podemos salir corriendo como cabrones. Corre, corre. Pues nada, hay que ir allí andando. Yo ya estoy corriendo. Sí, yo estoy detrás. Te pillo, te pillo, te pillo. No. Mira, no, no nos queda ni nada. ¿Por qué no vamos por el puente? ¿No será que mejor? Que tenga miedo a morir que no nazca. ¿Qué haces, loco? Pero, ¿tú sabes lo que hay que trepar ahora, tío? No, que va, hay un camino ahí. El camino este siempre lo pillo yo cuando voy. ¡Ay, que me mato! Me he matado. No, no te creo. ¿Qué día llevo hoy, tío? ¿Qué día llevo hoy, de verdad? ¿Qué, pues qué espérate que te pueda salvar. Qué espectáculo, tío. Hoy llevo un día de morir. Sí, sí, ya lo veo. Tienes poca salud, sí. Creo que me he dado cuenta. Creo. Ahora cuando pueda te curo. O hazte un botiquín. Sí, eso es lo que debería hacerme. Un botiquín, diseños. Botiquín, crear. ¿Cuánto queda, tío? Madre mía, la caminata que nos queda. ¿No era mejor coger un coche o pedir un coche en algún lado? No hay ninguna base cerca. La base más cerca es esa. La base más cerca es donde tenemos que ir. Lo acabo de mirar yo en el minimapa. ¿Te quieres ir? Me cago en la puta. Corre. Venga, vamos. Yo no sé para qué me curo. Para que te quites vida. A ver, tengo que mirar. Tengo punto de habilidad sin gastar. Necesito más resistencia, tío. A ver, nivel de agilidad. ¿Cuál es? ¿Dónde se aumentaba la resistencia? ¿Cuál era? Nivel de potencia. No. Nivel de agilidad y el de abajo, el experto corredor. Hostia, me viene uno de los grandes. ¡Tony! ¡Ah! 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 Pero es que todavía no puedo, tío. O sea, es que tú no, como no paras de hacer sus misiones, pues... Pues esquiva. Yo esto lo he conseguido en el modo historia normal. He conseguido menos. Mira, el experto corredor es este, tío. Aún no puedo acceder a él. ¡Jo puta! Vale, es que aquí no puedo porque no puedo gastar nada aquí. Todavía no tengo ningún punto. Joder, tío. Me está liando aquí. Oye, jódete, ¿no? Nada, el pavo es antigranadas. Nada, me ha tumbado. Voy a darme. No, no, sí, estaba a tomar por culo ya. Yo me he tenido que encontrar uno de los gordos. ¿Dónde estoy ahora?
tú ves, si cuando termines de eso, tú ves a donde la misión, que yo voy a ir a otro lado a ver si llego yo antes. Y pillo un coche. Y los puntos de habilidad los he conseguido contigo, ¿eh? Porque me he puesto a matar como un psicópata. Tú también, a lo mejor has matado tú más que yo, pero... Sí, porque ten en cuenta que yo cogí la habilidad de hacer el remolino este, entonces me metía donde había un montón de zombies y me ponía a hacer el remolino y conseguía, yo qué sé, 500 puntos cada ataque. 500 puntos es mucho, ¿eh? Teniendo en cuenta que el bicho este grande que cuesta de matar te da 1300. Y yo ya he matado a dos de esos. También. No, tío, otro no. ¡Hola! Que me ha perseguido el picharraco este y me ha metido una que vamos. El SWAT. Sí. Buah, ya puedes correr. No, no, sí, ya me la he llevado puesta, ya. No te preocupes. Yo no dejo de encontrármelos, tío. Tú ves tirando para donde la misión, sí, eso. A ver si llego yo antes a este sitio. Y pido un coche. Que creo que sí. Pido el coche y te voy a buscar. Castaways. We are castaways. Tendré que subir por aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tienes para mí? Mierdas, como siempre. Vale. Voy a ir dejando cosas aquí. Metido también al buggy una mejora de 4x4. Hará extracción total. Guay. O sea, voy folladísimo por la tierra. Venga. Si estoy aquí arriba. Al otro lado. Has pasado. Hostia, rodeando si la montaña. Si esto es donde la cueva. Tengo que rodear toda la montaña para ir a buscarte. Hola, ¿qué tal? Vale, es que me estoy metiendo por donde no tengo que meterme. Pues no. Tira para abajo, si no, no puedo ir a buscar. No, ya, voy para la carretera. No te creo. Vale. Menos mal. ¿Qué haces, loco? Y se me ha ido para abajo el coche. ¡Hija puta, Anen! ¡Qué susto me has pegado, tío!
caído para abajo el coche y quieres que te diga. Vale. Ahí, repostado. Y vámonos. Puta, no de la cabeza. A ver si no casi vamos más rápido. Algún día nos tenemos que meter al túnel que hay al final de las vías del tren, ¿eh? Me da curiosidad. Me acuerdo qué túnel me dices ahora. ¿Te acuerdas que estábamos siguiendo las vías del tren y de repente nos encontramos un túnel lleno de militares dentro? Suena, pero no ubico. Bueno, es siguiendo las vías del tren, nada más. Para que no te pises tampoco. La mejora del 4x4 hace que si piso un barril de ácido nos haga menos daño. Ah, bueno, yo pensaba que a lo mejor si te pegan los zombies no te hacen daño, pero no, porque me han pegado un bofetón y me ha hecho daño. Zombie a domicilio. Ahí estamos. ¿Qué? ¿Permite las invasiones? Hola. Me alegro de volver a verle, hermano. Aunque me temo que esta vez tengo malas noticias. Ya estoy acostumbrado. ¿Qué pasa aquí? Kyle, usted ya lo sabía, ¿verdad? ¿Que lo de que la gente no se infectara era una cortina de humo? Es humo, literalmente. Nuestra madre ha encontrado una forma de combatir la enfermedad utilizando una especie de elixir, por llamarlo de algún modo. Usted ha visto sus efectos con sus propios ojos. ¿Con que sí tienen una cura? ¿Llamaría usted cura a una venda sobre una herida abierta? No. Lo que tenemos de momento es una solución temporal. Aunque estamos trabajando en cierto proyecto curativo, uno más permanente. Pero necesitamos tiempo y necesitamos que haya paz durante unos meses. Deje que adivine. ¿Se están quedando sin elixir? Por desgracia, sí. Por eso le he pedido que viniera. Quiero hacerle una proposición. Tráiganos más, y una parte considerable será suya. La madre le enseñará a utilizarlo. Podrá volver a Harran con su premio, o puede que decida quedarse con nosotros. Parece que tiene idea de dónde buscarlo. Muchos de nuestros hermanos salieron a buscarlo. Recientemente hemos perdido el contacto con tres de ellos. Se suponía que debían mirar en una cueva. El que usted viera la niebla no puede ser una coincidencia. Se debe de haber derramado. Parece que alguien encontró el elixir y huyó con él. Así que hay que mirar en la cueva. Muy bien. Hasta pronto, hermano. Espero que vuelva con buenas noticias. Claro que sí. Guapi. Con que están todos muertos. ¿Te parece buenas noticias? Porque a mí sí. ¿Y a quién les toca como siempre? ¿Se está haciendo de noche? ¿Bus? A las 7:48, sí. Adentro. A dormir. A mimir. Que no quiero luego sorpresitas. Desagradables. Tengo una pistola. Un revólver. Es un mosquete. Tengo un mosquete. No lo sabía. Pues si tienes un mosquete, desmosquéate. ¡Desmosquéate! ¿Y mi coche? Hola, ¿por qué antes le he transportado mi coche?
¿Tu coche está aquí? No. El coche lo han mandado a tomar por culo. ¿No es este que está aquí? No, ese es el tuyo. Ah, bien. Ahora está aquí. El mío. Bueno, porque aquí lo puedes solicitar. Sí. Me voy. Pues me cojo el mío, ya ves tú qué problema tengo, ¿eh? Si quieres ir en tu coche. Venga, vamos en mi coche, tío. Bueno, tú cuida de tuyo y así te conducimos. Que lo tengo muerto de asco. Ya. Si salgo de aquí, vale. Claro. ¿Y me sigues? Lena, escúchame bien mientras esta cosa funcione. Sé lo que ocurre. Tienen algo 100 veces mejor que la anticina. La buena noticia es que lo compartirán conmigo. La mala es que tengo que encontrarlo. Sé que no hay tiempo, pero no puedo rendirme. Es la mejor opción para todos. Lo entiendo, Kyle, pero por favor, date prisa. Nos hemos quedado sin anticina. Más motivos para que haga esto. Deséame suerte. Mira, este es el jodido. ¡Ey! ¡Hasta luego! Me tengo que pegar contra el árbol. Y no he llegado. Está no es alto, más o menos. Yo me meto antes de que venga el zombie. No, tío. Calma. Eso, a por él. Ya no hay zombies. Yo estoy aquí. ¡Oh, tío! ¿Qué es eso? ¡Vaya hostia! Sí. ¡Hola, colega! ¡Qué galletones pegan! Lo he dicho. Estos pegan galletones. Menos mal que yo tengo lo de camuflaje, tío. Que esto meten en unas hostias. Aquí hay un gas de esos. Sí, por eso yo me estaba metiendo ahí. Entre ahora hay que saltar. ¡Ale, hoppa! Vale, venga, hasta luego. Uy. Mira. Aquí consigues un montón de armas. Aunque no sean buenas, tienen camuflaje. Y eso es divertido. Súper divertido. A por culo uno. No, a por culo el otro. Sí, lo sé. Llevo militar y llevo... el policial. Puedes gastar munición de fusil, ¿eh? Aquí te dan a montones. ¿Qué hace? No, te creí. No, para nada.
que hay uno de estos. Es uno de ellos. Aquí está el otro. Vale, el segundo también está muerto. Era de esperar. ¿Tú no levantas los cuerpos o qué? ¡Joder! ¿Hombres de raíz? ¿Sabes quién es este, no? Sí, sí, es que por eso he visto la ropa y me he quedado... Me he quedado loco. Sí, hombres de raíz, del modo historia. Hola. ¿La mercancía está intacta? Vale. La droga. ¿Y dónde está? Oiga, ¿está por ahí? Aquí seguro que estoy no. En la cueva que me dijo y he encontrado a dos de sus hermanos muertos. También he oído una llamada de socorro. Hablaba de una mercancía que no está aquí. Así que lo han robado. Muy bien. Sigue investigando, por favor. Intentaremos recopilar información sobre el tercer hermano. Hay que prestar atención a los uniformes amarillos y a un símbolo, tres rayas horizontales. Disculpe. Esos bandidos son los matones de Reis. Son peores que los no muertos. Lo que pasó en Harran fue culpa suya, básicamente. Ah, ya veo. Gracias, Kyle. Seguro que esa información nos resulta de utilidad. Venga, galletón, que me he llevado. Tony, hay que volver. Ya estoy en ello. Pues los zombies estos militares son los mismos que hay en el túnel que te dije. Pues tiene que haber buen loot. El galletón que me he llevado, tío. Es que parece que no vas a llegar, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. ¡Corre! ¡Hasta luego, Luca! No, ya hasta luego. No, ya hasta luego. Oh, madre mía. Yo he salido lanzado. Porque tiene nitro. Sí. Y la mejora de todo el terreno. Y la rueda de nivel 2. Escogí una misión secundaria, ¿no? Toqui, 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 viene. ¿Quién viene? No, el zombie este, que venía. Escoge una misión secundaria. Ya, sí, me dejan. La reunión. Sigue ayudando, tal. Recuperación. Despeja la zona, puah. Ese te he dicho que es jodida, eh. Bueno, da igual. Vamos. Esta es la del Lawyer, eh. Ah. Crane, hemos perdido el contacto con alguien que trabajaba en una tarea concreta para la madre. Nos gustaría que fuera a buscarlo y... Que eche una mano si hace falta, ¿no? Sí, por favor. A la madre le gustaría que acabara lo que empezó. Está bien. Vaya, ¿quién es? Pues estamos jugando... ¿Es esa residencia tan grande de Ruan? El modo historia, él y yo juntos. Preferimos jugarlo la historia en solitario. Porque sé que normalmente hay gente pues que ya la habrá hecho y tal, y ya sabe por dónde ir. Y nosotros preferimos ir haciéndolo en nuestra bola poco a poco. Pero cuando nos pasemos el juego, bueno, la expansión. El juego ya no lo pasamos hace mucho. No, cuando no... tenemos que volver para la horda de Bozar. Bueno, para el Bozar. Cuando nos pasemos y tal y lo hayamos hecho todo, las secundarias y eso, pues sí que ya jugaremos con gente. Pero de momento el modo historia queremos jugarlo nosotros dos solo. Andas yendo para aquí. Pues sí que voy yo atrasado. No, por favor. Por
también te digo, has cogido la misión en la otra punta del mapa. Tira, lleva, tío, me falta potencia. No compares, es mi coche que tiene un motor de nivel 5, piezas de nivel 3, nitro, tracción total. No es lo mismo. Ahora me metió las defensas esas que están dando. A ver, ¿me puedo parar un momento, mirar el mapa? Gracias. ¿Dónde estoy? Vale, yo me estoy yendo a tomar por culo. Mira, a tomar por culo, Escúchame, exagerado, Yo es que ya no sé hasta el camino de memoria, tío, de tantas veces que hemos ido y venido. O sea, pero es que me he ido a la otra punta, No, pues que no, pues que... Malo soy, tío. No, tío, ¿por qué petas, cabrón? A ver. Coño. Que no soy tu Uber. Creo. Sí, sí, yo estoy aquí ya. Muy bien. Si cojo esto. No. Tengo que ir por la... Fatin, Tolga, estoy cerca del túnel. ¿Dónde decíais que estabais? ¿En serio, Crane? ¿No es obvio? Hay un motocarro. ¿Quién es el que lo confunde ahora, Fatin? Estamos en el vagón, Crane. ¿Alguien quiere comprar algo? En cuanto me termine el café, me largo. Tendría que ir por aquí, por el lateral. Va, no hay nada. Jerónimo. A lo lejos se divisa
un padre viniendo con su visa. Con la Mastercard. Sí, sí llego, ¿eh? Sí llego. Porque al paso que voy... ¿Por qué crees que utilizábamos mi coche? Yo te digo, sigue la Espérate. No. Vuelve para atrás. Coge la carretera esa que tienes a tu lado. Pero espérate, que tengo que reparar. Bueno, ahora cuando te montes, te voy diciendo. ¿Puedo mejorar algo de aquí, yo? No, de momento. Te diría que no. Si no conduzco nunca. ¿Que vaya por dónde? Por la carretera esa que tienes detrás tuya. Por ahí. Y vas todo recto. Pilló el camino. Por donde acabas de pasar había un salto que te ahorraba toda la caminata que te vas a hacer ahora. ¿Qué haces? Ve, el cabra. Estoy viendo en el mapa. Hago lo que no debería de hacer. Mientras voy a ir mirando. Se necesita nivel 10. Puedo meterle luces ultravioleta. ¡Una jaula eléctrica! ¡Una jaula! Si sirve para que no me zurren, me vale. Sí, sí. Sirve para eso. Y lanzallamas. O sea, se le puede meter jaula eléctrica y lanzallamas. A ver, que mire por dónde vas. Ah, todavía te queda. Vale, ahora en este cruce sigue todo recto, ¿vale? No te desvíes. ¿En serio, tío? Madre mía. Aquí te debe cruzar el río este. No, Tony, no puedes. Tony, no. Sigue la carretera, que tienes un puente. ¿Seguro que no puedo pasar por ahí? No, créeme que no. Hay colos coláricos, tío. No hay colicos por la mañana. Bueno, esto zumbados. Los zombies rápidos son humanos que se acaban de transformar. Vale, ahora en el siguiente cruce sigues todo recto otra vez. Sin salirte de la carretera. Y ahora a la izquierda. Y ahora a la derecha. Vale, cuando yo te diga ya, te vas a la izquierda, campo otra vez. Ya. Y ves directo hacia mí. ¿Por aquí? Sí. Pero vente hacia aquí. ¿Dónde vas? Hola. Mira, estas son las barras que tú decías. Te las acabo de poner. No sé. El tuyo no las tiene, ¿eh? Por eso. El mío no tiene nada. Pues está pelado, si no le he hecho nada. Ay.
Pasa tranquilamente por aquí. Pasa, pasa tú. Yo ya he pasado. Oye, hay una caja ahí. Uy. Ya, yeah, motocarro a mi abuelo. Tiene. Sí, eso te estaba diciendo. Uy, no me deja abrirlo. Hace un momento me había dejado abrirlo. A mí no. A mí tampoco, y me había dejado. ¡Abrí! ¡Qué caras! ¡Felicidades! ¡Lo has conseguido! Seguro que ya te has olvidado de nuestro proyecto secreto, ¿verdad? Estamos intentando echarlo a andar. Tu mente no tiene la capacidad para comprender la grandeza de su concepto. Y el resultado te dará un ataque al corazón. Cuando esté completado, quiere decir. De momento necesitamos algunos trastos. Piezas de metal, chatarra. ¿Y cinta? Y clavos. ¿Te acordarás de todo? Deberías apuntarlo. O mejor, coge ceras de colores y dibújalo. Ah, y llévate también este contador Geiger. Por si hubiera radiación. De nada. Esto solo hacen que pedir. ¿Qué radiación? Es posible que el ejército haya dejado alguna que otra sorpresita. Fatin, cuéntaselo. Tranqui, Crane. Tú estate atento a los ruidos. Y tráenos todo eso. Si yo tengo. ¿Y por mira, qué lo tienes todo? Ya se lo he dado. Puede todo. Que te hayamos infravalorado. Lo que está claro es que no lo hemos sobrevalorado. Échate un vistazo, chicos. Está todo. ¿Y de qué va vuestro plan secreto? Sigue siendo secreto. Lo siento. Estaremos en contacto. Estarás en contacto tú, Tolga. Yo estaré liado currando. ¿Pero qué voz de Ton? Devolverme los materiales. Espera, no, Tony, tranquilo, tengo otra idea. Aparta. ¿Qué bofetón tienen, tío? Espérate, tengo otra idea. Aparta, aparta. A ver. Mierda. Se lo he colado justo cuando estaban cerrando. ¿Tienes cada idea? Pon una misión secundaria, pero que nos dé puntos para los hermanos. Sí, yo voy dando lo que sale aquí. Mira, tiene recuperación, guía, grial del buggy. Proyecto secreto, este lleva las piezas necesarias. Darles tiempo a los hermanos. Darles tiempo. Bueno, sequía. Parece que algo va mal. La estación de bombeo otra vez. Es que yo tengo misiones diferentes. A ti no te salen en las misiones principales el viejo y el mar, ¿no? Me sale la reunión, el viejo y el mar, sí. Ah, vale, pues dale al viejo y el mar. Este ha salido ahora. Pues dale. Vamos en el tuyo. Que con el mío, tío, me tiro 80 años. Es que me ha hecho gracia porque eres como un niño que ha aprendido la lección, tío. Vale, por aquí. Vale, vale, vale. Sigo todo recto. Cruzo por aquí, derecha. Vale, lo tengo. Mira debajo del muro, Crane. No puedo cruzar. Y vuelve rápido si quieres ver algo alucinante. Adiós, 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 adiós. Menos mal. Pillarlos para que me den puntitos.
hecho esto. Te ahorras todo el camino. A la próxima, a la derecha. Bueno, a la izquierda, te lo he dicho mal. Hay un montón de zombies, tío. Un gordo, tío. Si tiene defensas. ¡Ah, Dios! Que me ha tirado para abajo, tío, y me ha matado. Me ha tirado al agua, tío. ¡Qué hostia me ha pegado! Me ha tirado el coche al agua por tu culpa, tío. Me ha tirado el coche al agua. No puedes venir, ¿no? No. Te has caído por el barranco. Venga, 200 puntos a la mierda. Hostia, qué bueno, tío. Tengo que hacer clip, menos mal que lo tengo grabado. Yo le he dado a F a bajarme y... Alto seguido, me ha pegado el tortón y me ha mandado para abajo. Pero es que tortón bueno, épico, ¿eh? De mientras voy buscando la entrada. Y ahora... Tienes que entrar dentro del recinto, pero súper rápido. Vale, por aquí tampoco se entra. ¿Hay alguien en casa? Parece que no, no hay nadie en casa. No es momento de que vayas lento. Corre. ¿Cómo entro, tío? ¿Cómo entro? Saltando la valla. Tienes que encontrar una especie de bombona gris o algo así que hay ahí. Oh. Que te ayuda a saltar. Ah, también se puede ir por aquí. No lo sabía. Ay, pero qué cojones. Vale, ya sé por dónde es. Que esto no sube, tío. Tony, tío, la bombona. Ahora, no, por una piedra. ¡Buah! Pues yo lo he hecho por una bombona, tío. A mí no me subía. Gente, que ya sé por dónde es. No hay nada, de looteo. Leopa. Hijos de puta. Hijos de... Que me han tirado. ¿Cómo que te han tirado? Sí, hay una plataforma a la que te tienes que tirar. Me he tirado y la plataforma se ha destruido y me han tirado para abajo. Cabrones. ¿Ahora cómo subo, tío? Por aquí.
por... Me acabo de caer más. Está todo cerrado, tío. No sé, al final me doy una vuelta por la costa. Que te lo he dicho, que es por ahí abajo, pero que a mí me han troleado. No sé, me han tirado para abajo a mí. Cabrones, tío. Pues nada, yo estoy dándome un bañito. Me voy a suicidar y así me spawneo. Ya está. Aunque no puedo tirar granadas. Vale. Está bien saberlo. Vale, creo que sé por dónde es. Sí, por ahí abajo. Por donde yo estaba. Espérame, que me han tirado, tío, de verdad. Pero la casa. No tenía nada mejor que hacer. Ahí está. Por fin. Que me han tirado al mar. Me respawneo y voy para allá. Vale, ya estoy dentro del recinto. Ya estoy aquí, Tony. Vale. Tío, qué cabrones. ¿Dónde vas? Encontré la forma. ¿Es aquí? Vente. No, por ahí no. Sí, ¿no ves que hay una linterna? Es que yo creo que hay que bajar por aquí. No, pues no me creas. Ahí te quedas. Pero a ver, pues si acabas de ir por el mismo sitio que he dicho yo. Pero es que yo me he caído aquí y ¿no ves que está roto? Pues sí. No estaba roto. Me he tirado ahí y me han tirado para abajo. ¿Atila el Grande? Uy. ¿Aquí hay algo? ¿En serio, tío? ¿En serio? Eres la polla, ¿eh? ¿Y con qué? Es que le he dado sin querer. O sea, estaba golpeando aquí las cajas, le he dado sin querer. Pero se tenía que ir por ahí, ¿ves? Tú todo feliz yendo, vale, digo sí. Dios, apaga eso.
Mira, ahora se puede abrir por aquí. Abierto. Hola. Atila. Mal rollo. Tiene pinta de que esto va a ser una zona segura, porque hay aquí una cama y una mochila. El gato. Madre mía, no hay cosas aquí. Máscara ceremonial y máscara ceremonial. Ah, mira, aquí lo encontró. Pero quiero farmear primero. Es la habitación esa. Nina. Hola, Tila. ¿Viene a matarme? El tío está muy tranquilito. Adelante. Me llamo Kyle Crane. La madre está preocupada por usted, Tila. Me ha pedido que me asegurara de que estaba bien. Pues claramente no estoy bien. Puedo decirle que no habrá libro. Estoy atascado. Soy un viejo moribundo. No, Indiana Jones. ¿Moribundo? ¿Le ha pedido ayuda a la madre? Me temo que no tiene la cura contra el cáncer. Se acabó el trabajo de campo para mí. El problema, citando a Hamlet, es que todo es una puta mierda. Pase, siéntese. Tómese una copa conmigo, señor Crane. Si lo que le impide avanzar es el trabajo de campo, yo puedo ir a coger lo que necesite. No sé qué investiga, pero la madre está deseando que acabe. Dice que me traerá cualquier cosa que necesite. Sí, haga una lista. Pues me ayudaría bastante que restaurara la electricidad. Pues hacer esto me llevará largas noches en vela. Bueno, yo me ocupo de la corriente, pero del café se encarga usted. Pues nada. Vamos a estampar. Pues nada, vámonos. Si mal no recuerdo, he abierto yo aquí una puerta. Aquí era. Sí. Vale, ahora gracias a que no te habías bajado el coche a tiempo, tenemos el coche bajo el agua. Y hay que volver a ir andando. Pero que está bien. ¿No se puede pillar? Está bajo el agua, literalmente. A ver. Que sí, que literalmente está bajo el agua. No sé si se podrá conducir bajo el agua. Hay un bug del juego. No lo veo. Ahora. ¡Cuidado! Me ha tirado algo el gordo. Vámonos. No, vámonos, no. Hay que arreglar los cables. Ah, que es aquí. Ay, que viene. Ay, mira, le puedo tirar un ladrillo. Ladrillo para ti. Ahora vas a ver lo que es un gordo de estos. En acción. Hay que seguir la línea esta.
Sí, parece que sí. ¿Qué está haciendo, tío? Aquí se corta. ¿Y quiere que arreglemos? Pues la verdad es que... A ver, de aquí sale un cable. Tony. Tío, eres de verdad lerdo. Que has rebotado. Has rebotado. Y me tienes que dar a mí. ¿Has rebotado? O ya puedes bajar. En eso estoy. Si es que... ¿Que has rebotado? ¡No! ¡Los huevos! Adiós, Tony. Has tenido una buena vida. Has tenido una buena vida. Si tuvieras un escudo, te podrías proteger de él. Muerto, tío. Joder. Valhalla. Ya tiene un arma. Tiene un arma clavada. Ah, este era eléctrico. Era un zombie jefe eléctrico. A ver, tenemos que seguir la línea. Y ver el si cable hay alguna rojo. Zona rota. Y ver si en alguna zona está rota. Hasta aquí está bien. Se mete ahí dentro. Aquí dentro está bien. Mira, aquí hay un este de armas. Vale, esto va aquí arriba. Abierta. Vale, y si dejo ya de perder la vida, tío, los botiquines a mí me duran poco, ya te lo digo. Ya te veo. Ya veo que te duran poco. Aquí arriba no falta por dar la electricidad, tío. Faltan aquí dos. Es como un fusible, falta un fusible aquí. Dos fusibles. Sí, tío, no lo entiendo. Creo que hay que encontrar dos fusibles. No, solo. Creo que no hemos mirado bien. Hay que mirar muy bien. ¿Los ladrillos para qué son? No me jodas. Que ya está. Mira, lo he encontrado. Este lo he dicho. No habías mirado bien. Arreglado. Bueno, por lo menos esta parte. Y supongo que cuando la arreglemos tendremos que darle al este. Mira a ver si hay algún...
más roto. Pues menos mal que habías mirado tú aquí, ¿sabes? No había mirado. Habías mirado tú y digo, vale, no. Tú te has metido dentro de la casa, me has dicho, está todo bien. Me había metido a farmear. Vale. Esto va por aquí. Por aquí, por aquí. Ahora va a la casa. Para quedar la Yo no puedo subir aquí. Habrá que darle al generador de dentro de la casa. No. No entiendo. Mi no entender. A ver, ¿será que hay que seguir unas fases? Plan. Yo vengo aquí. Aquí, si mal no recuerdo, había un transformador. Vale, si no me caigo, mejor. Había un transformador. Hay que conectar dos fusibles. Aquí no me deja hacer nada. ¿Dónde estás? Y al principio de la línea. No deja hacer nada. Tío, de verdad. Me huele a mí a lo que te estoy diciendo, ¿eh? Que ya he mirado yo lo de los fusibles. Ya, pero habrá que encontrarlos por ahí. Que a mí no me deja hacer nada aquí. Mira, ya está, ya he encontrado el otro cable roto. Aquí. Ya decía yo. Ya está. ¿Ves? Y ahora sí que hay que ir aquí. Ahora sí. Ya está. Opa. Epa, y la vuelvo a cagar, de que sí. Despeja la zona. La zona está despejada. Míralo, ¿ves? Ya decía yo que había que hacer aquí algo. ¿Qué hay que hacer? Darle aquí. Ya está. Pero ves, yo vengo, me subo. Yo no tengo complicación. Ahora sí, pero antes no me dejaba. Pues ya puede dejarnos dormir aquí porque. Sí, hay cama y bolsas, ¿eh? Yeah. ¿A que tenemos que volver a ir por debajo? No, aquí está la puerta. A ti la. Mira, se pueden recuperar los coches, menos mal. Pues sí. Ahí está. Te digo. ¿Dónde está este? Y
He restaurado la electricidad. ¿Ahora qué? Ahora nos ponemos manos a la obra, señor Crane. Estoy buscando pistas sobre la profecía del dios del sol en las reliquias de la cultura local. La madre parece considerarla una cuestión de vida o muerte, y yo no soy quien para preguntar por qué. Así que ahora tenemos tres monolitos antiguos que investigar. Estamos buscando unos rasgos concretos, así que tendrá que ir a verlos en persona y describírmelos. Ahora que vuelvo a tener electricidad, podremos estar en contacto mientras usted esté por ahí. Vale. Pero dese prisa, señor Crane. No duraré eternamente. Perdona, de un cáncer te mueres en meses. Un mes mínimo. Camina a todos los lugares ocultos. Nuevo rango de superviviente. Ah, mira, nuevo rango de superviviente. Mira, gancho. Desbloquea el nivel 12. Sí que hay un gancho. Escudos elementales. Muy bien. Son las 6, yo diría de ir a dormir. Sí. Ay, no veo. Ser que mejor. Por si las flies. Ya está. El coche está pedido, pero voy a pedirlo otra vez por si acaso. Porque a esto le encanta trolearme. ¿Ves? Ya sabía yo. Ya te conozco, Dying Light. Ahora se supone que puedo crear escudos con daños elementales. Míralo. Escudo Claymore. ¿Cómo que escudo Claymore? Esto tengo que crearlo. A ver. ¿Tiene algo raro el escudo? Tengo que salir. Estoy atrapado en mi puesto de caza. Hay infectados por todas partes. ¡Socorro! Tenemos un punto aquí al lado. Esto se va a incendiar. Esto se va a descontrolar. ¿Escuché? Sí, yo le he pedido. A ver si funciona. Espero que no estés jodido. No. Está bien. Pues mira, tenemos un punto aquí al lado. Hostia, qué bien me lo voy a pasar aquí. No creo, ¿no? ¿Qué es esto? Joder, tío. Yo creo que sí. Yo confío. Fua. Pues ya le puede dar mucha chicha. Pero que mucha. Malas cartas. ¿Y ahora qué? No, tío, otro de estos no. Mira, no. Pero, bueno, si aquí había uno de esos monolitos, o se evaporó, o algo lo empujó hacia dentro del agua. Estate ya quieto y muérete, hombre. Tía, pero si es que se le ven las entrañas ya, yo. Oye, te vas a morir. Me cago en la puta. ¿Te quieres ir? Pregunto.
Vale, gracias. Acaba de tirar. Tú calla. Hostia, puta. ¿Una ayudita? Voy a camuflarme para que no me pegue. Me acaban de tumbar. Voy. Estoy camuflado. ¡Qué día! Qué bueno esto de camuflarse. Muerto. ¿Qué? No hay más gente, ¿no? Es que yo estoy camuflado, por eso no me atacan. Coño, ya. Pasando de mí, van a morirte. El monolito no está. El coste de resistencia del molinillo. El monolillo. No sé qué pillar. Este. Mira, ya para abajo. No estoy. Yo no estoy. Espabila, tío, que no paran de venir zombies, hostia. Mira, yo soy uno más, mira. Tío, me piro. Usa el arma de doble mano. Ah, es verdad, que no. ¿Quieres estar pequeño? A ver, tío, me están atacando por todos los lados y estás haciendo el mongolo, tío, que me van a matar otra vez. No estoy haciendo el mongolo, estaba atacando con el arma de doble mano. Sí, diciendo no estoy. Porque estaba con el camuflaje. Ya puta, tío, Podrías usar la granada que nos han dado. O la escopeta, ¿no has preferido no usarla? ¿Te has muerto ya? Sí. Joder. No entiendo lo que hace el escudo Claymore. Ahora miraré. Tío, en serio, ¿no paran de venir o qué? No te mueras, No tu bola. Muere, tío. Pues lo dejo paralítico, ya está. Deja de ser levante. Que lo dejo paralítico. ¿Ya? ¿Te has quedado paralítico? No, deja de ser levante. Ahora sí, ya no puede caminar. Madre mía, tío.
De verdad. Ay, mi madre, el bicho. Bueno. El muerto. El muerto viviente. Corre al coche. ¿Qué pasa? Corre al coche, que vienen un montón, que no paran de venir. Ay, payo, ya voy al coche, payo. Ay, payo, payo ni hostia, tira. Ay, payo, ¿cuándo te voy? Pero no paran de venir. No escucho absolutamente nada ahora mismo. Ni yo, con el coche no escucho nada. A ver, paramos aquí un momento. No, aquí no. Atropello. Aquí. A ver, hable, fantasma del chuso. Elvis Presley. Eres un desaparecido, tío. ¿Quién? Tú. Pues tú, ¿quién va a ser? De Obi. Llevan meses sin aparecer. De Obi, tío. Es un maldito desaparecido. Vendido, eres un vendido. No, no juegas al Rocket, ¿qué quieres que te haga, cabrón? ¿El qué? ¿Ya no juegas al Rocket, mamón? Pero yo he estado de exámenes y encima estoy sin mando. Entonces no me echas por ahí. Mira, hasta luego, eres tan vendido como este. Hasta luego. Qué patadita tiene. Ay. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde tiramos? A la derecha. La otra misión. No, la misma. Hay que seguir buscando. Que no se escucha nada, tío. Te me piro. Vale. ¡Hala! A ver si te apareces más por aquí. Que no, ahora solo queda que se aparezca el chuso, ¿sabes? Pues ese ya. Ese lleva 2 años sin aparecer. No, que va, si hace no tanto que vino. Ahí, ¿aquí era el TS? No, el TS. Sí. En el TS, igual hace un año que no entro, ¿sabes? Oye, es que no se oye nada, En el TS hace un año que no entro. De ti. Y me quedo corto diciendo un año, ¿eh? Me quedo corto. Tío, escúchame, esta peña, tío, pega que flipas, ¿eh? Yo me los cago en una hostia. A chuparla para mira. Upa. Buah, escúchame, que me matan. Creo que tú correrías. Es lo que hago. Encima no tengo munición. Ay, pero dejadme camuflarme, cabrones. Ya está. Yo no sé de dónde vienen tantos. No lo sé, pero esta zona es una pasada. Tengo un montón detrás. Voy a disparar, hacer algo. No sé. Vente. ¿Has visto lo que tengo detrás? Que me estoy llevando un pueblo entero. Vamos, pay. Buah, muy mala idea. Y ahora que me acuerdo. No te levantes. Hay que ir nadando. Y ahora hay que subir ahí arriba. Sí. Y que no pierdo resistencia. Ni yo. Pero yo estoy bajo el agua. Cosa más rara.
por dónde subimos. Por aquí. Vamos a escalar. Tres de vida. ¿Y ahora qué? Pues no sé. Boh. Ah, mira, hasta luego. Que antes intentó hacer esto, pero no me ha dejado. Ahora no sé por qué sí. ¿Por dónde has subido? ¿Por dónde te has caído antes? No, hay que bajar. Tienes que seguir. Ya puta, tío. A ver, hay que seguir. ¿Para dónde? ¡Oh! Un montón de zombies que se arrastran, tío. Puto mal rollo me ha dado. Nada, tío, que no puedo subir. Tanque, te tiro un amiguito. ¿Me puedes decir por dónde has subido? Que no es... Yo he seguido las líneas. ¿Pero qué línea? Joder, que te lo marcan. Atila, veo un monolito. Descríbalo, por favor. Hay una pintura, parece antigua. Salen hormigas avanzando hacia un círculo en cuyo interior hay otra con la cabeza roja. Mira, no, no, verás. Señor Crane, no son hormigas. Se supone que son creyentes rezándole al sol. Si usted lo dice. El del centro lleva una máscara de rituales especial, si no me equivoco. No, bien, no hace nada. Continúe, por favor. Que le des para el lado. Dale para el lado. Da igual, ya lo has hecho tú, tío. No puedo subir. A ver, ¿cuál es el siguiente? Podríamos ir al de allí. Ah, no nos tendríamos que haber ido de la zona esa. No nos tendríamos que haber ido de la zona de antes. Hay que seguir haciendo algo allí. Cutaways. We are cutaways. A ver un momento, tío. Nada, tú, que no me dejan ni cambiar armas.
equivocado. A la derecha. Y derecha. Todo recto y creo que tendrás que saltar. Sí. Venga, ¿qué es eso? Una manifestación de zombies. ¿Tú qué? ¿Cómo te han matado? Oh. Qué nochecita, tío, qué nochecita. Qué nochecita. 1000 puntos me han quitado. ¿Hay un cuerpo para camuflarme, por favor? ¿Pero por qué reinicias? ¿Pero es que estaba muerto? No. Tony, me iba a camuflar y te iba a revivir. Y que no he hecho nada, no he tocado nada. Se ha reiniciado solo. Es que jodido, tío. Esto está lleno de zombies jodidos. Pero muy jodido. Estoy lleno de líricos. ¿Otra vez hay que ir ahí? ¿En serio? No. Hay que ir ahí. ¡Hostias! ¡Uf! No, aquí hay que bucear. Tony, ¿qué os he hecho, tío? Es un puto zombie. ¿Has estampado? Pues no sé si voy a llegar, eh. No llego, tío. Ahora, no. Mamma mía, tío. Aleluya. ¿Cómo te has salvado? No sé. Magia. Necesidades del guión. Sí. Muy exigente. Ya estamos buscando a la sirenita. Eso parece. Estar lejos. Aquí. Aquí. Mira. Hostia. Sí, estaba oculto. Attila, he dado con otro monolito. Está sumergido, pero pude ver los restos de una pintura. Había una cabeza, ¿puede ser? ¿Podría ser una máscara? Sí, es posible. Bien hecho, señor Crane. Vamos, que va a descubrir los mismos símbolos que ya conoce. Sí, solo nos queda uno. Y ahora saldrá la madre.
Mata al que viene detrás nuestra. Bueno, pues esos raros. Tengo que reparar la suspensión, ya le doy yo. Vaya hombre. No puedo recoger mi bengala. Hay mi flecha. ¿Qué? Pues vale. ¿Tú sí has podido? Porque yo se la clavaba a él. O sea, tú ya se habrá ido más atrás. No, si habían dos ahí, una al lado de la otra. Ah, bueno. ¿Estás reparando? Sí, al zombie la cara. Oye, dejad de moverte solo, ¿no? Tienes que coger la carretera esta. Sí, ya lo veo, ya lo veo. No, vale, ya está, ya lo tengo. Esta carretera que sea derecha y cuando se vas a la grande, izquierda, todo recto y luego derecha. Ya lo tengo. Uy. Ay, mira, tío, por los zombies estos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué... Esta, mira, adelante. Dios. Pero, porfa, no. No puedo ni cambiar armas, tío, eh. Me despisto un momento. Cada vez son más jodidos. Venid pa' aquí, os voy a dar a todos. Uno para ti y otro para ti. Vale. Tonterías a mí. Ay. A ver, porque yo voy a crear más botiquines. Yo debería hacer lo mismo. Que he empezado con 15 botiquines y ahora me quedan 4. Ah, es que no puedo crear más. Vienen otra vez. Está
vacila. He encontrado uno de los monolitos. ¿Y qué ve? Un pedazo de pedrusco, eso es lo que veo. Y una pintura antigua. Un sol encima de una montaña y una montaña dividida por un zigzag. ¿Y ya está? A un lado alguien ha escrito: Amir quiere a Jasmine. Muy bien, señor Crane, sigamos. Ya están todos, Attila. ¿Ahora qué? Ahora me temo que tendrá que empezar a escalar. Vaya hasta la montaña más alta que encuentre. Un lugar llamado el Templo del Sol. Ahora hay que escalar a una montañita. Está aquí al lado. Coge las hierbas. ¿Marihuana? Coge las hierbas, he dicho. ¿Por eso? ¿Dónde? Ahí atrás, en la piedra. Aquí. Y aquí, hierba. Yo cogí flores submarinas. Ah, pues eso no lo he visto yo. No, eso fue una misión secundaria. Viva ese conductor. Attila, estoy en la montaña. ¿Y qué ve? Hay mucho que escalar. Se lo advertí. No. Bueno, pues supongo que de aquí a aquí. Fuera de los límites del mapa. Tío, pero ¿por qué no se agarra? Ahora que lo pienso, ¿no fue por aquí por donde vinimos? ¿No fue por aquí por donde llegamos a la ciudad? Pues estoy ahora mismo desubicado. Mira, cuando avances un poco lo verás. Con el tronco y todo eso y las vistas. Puede ser. ¿Pero no había agua debajo? ¿El qué? ¿No había agua? Me acuerdo. Sí. Pero... ¿Te has caído? ¿Cojones? Sí. Si te digo la verdad, no sé ni cómo me he salvado. A ver, espérame, vuelvo a subir. Y ahora que ves, ahí no voy a llegar ni de coña. Yo no he intentado ni saltar. Me he caído tirando para atrás. ¿Que se llega o qué? No lo sé. Aún no lo he intentado. ¡Sí! Tío. ¡Se llega! Casi se me vuelve a matar el puto personaje, tío. Escúchame, pero menudo salto también ha pegado, ¿eh? Un poco falso. Ahí. Bueno. Gracias. Pone que hay que ir para allí, ¿no? ¿Estará yendo para aquí? ¡Madre! ¡Ay! Tío. Buah, te has matado.
No he hecho nada. No he hecho nada. Que se ha matado Paco. ¿Cómo va esa escalada, señor Crane? Madre. Ahora no, Atila. Un paso en falso y soy hombre muerto. ¿Pero ha visto algo? Luego hablamos, en serio. Personaje, te lo juro. Ya estás aquí. Flipa. Sí. Casi se me vuelve a caer el pavo. Pero porque vas también muy deprisa. ¿Y eso es bueno o malo? Tienes que ir un poco más con calma. Ah, bueno. ¿Estás seguro? Aquí y por aquí, a lo mejor que está más cerca, nos enganchará. Ya ves que sí, ¿ves? Es como vas muy deprisa. Son dos maneras de hacerlo. Telita, ¿no? Aquí, no, yo aquí por aquí. Hay que escalar un poco, dice. Hay que matarse un poco. Fua. ¡No! ¡Buah! Chaval. Pero tío, wow, uno de vida, eh. Hola. Vale, gracias por agarrarte. Estás jodido. Que te cagas. He saltado encima de tu cabeza, tío. Me has hecho saltar tres veces más alto. Me acojono, ¿eh? Cada vez que salto. ¡Ay! ¡Uf! Ha hecho el amago de no cogerse el cabrón. Parkour. Bueno, ya estoy arriba. ¡Qué impresionantes vistas! Pues manos a la obra, sí. Señor Crane. ¡Qué cojones, tío! Muchas ofrendas, ¿no? Una fosa común. Aunque tiene pinta de que no, porque como hay pertenencias. Esto tiene pinta de ser una fosa de esas con ofrendas. En uno de los monolitos hay una pintura de una espada ensangrentada. ¿Algo más? ¿Una máscara, tal vez? No. ¿Debería buscar una máscara? Con la mayor prontitud, señor Crane. La máscara la he visto. Es muy importante. ¿Es esta? Atila, he encontrado un hoyo con ofrendas en su interior, ¿puede ser? También hay una máscara dentro. Al final son ofrendas. ¿Es roja? Si es roja, tráigasela. Y tenga cuidado con ella.
Sí, es roja. ¿Cojo algo más? Aquí hay tela de cosas. No, con eso bastará. Creo que ya puede volver, señor Crane. Coño, coge algo más, yo quiero... lo vendes. ¡Una ofrenda! Todo el oro. ¿Y ahora qué? Ahora hay que bajar. ¿Sabes qué te digo? Que el que tenga miedo a morir que no nazca. ¿Te has matado? Sí. ¿El agüita qué, fresquita? Sí. A ver, las vistas. Pero yo ya estoy abajo. Ah, por aquí. Por un aquí, paracaídas por aquí, no iría mal, ¿eh? ¿Qué? Un paracaídas no iría mal, ¿eh? ¿Y dónde pillaste un paracaídas? Como mola este sitio, tío. ¡Jerónimo! Los saltos. Los sitios tan altos me encantan, tío. Las pocas veces que lo hemos hecho lo he disfrutado muchísimo. ¿Qué coño? ¿Qué es esto? Sin gastar. Ah, del coche. Mira, yo tengo este. Puedo por fin. Experto corredor, por fin, tío. No te creas que mejora mucho, ¿eh? Creo que le he puesto los pinchos, la mejora de los pinchos al coche. No lo sabré hasta que lo vea. Ponía mejora tubular, no sé qué, para machacar a los zombies. Sí, tiene los pinchos. Este será el coche ya, ¿no? Intentando sacarlo. La madre que me... Más muerte. Sube, corre. Que no sube. Ahora. ¡No! ¡Ha salido! Ahora. ¿Vas por aquí? ¿Qué? Bueno, ahora ya. Vas por aquí, pues tira por aquí. Y partí. Ay, mierda. Nada, igual, ya tira por aquí. No, por aquí no se puede. ¿Por qué no?
Toda la carretera recto, 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 ah, recto. Ya lo he visto. Vale, me vas diciendo. Me da pereza memorizarlo. Toda la carretera recto. Tú no abandones esta carretera para nada. Vale, sigue, sigue. Ahora a la izquierda. Izquierda. Y a la próxima que te encuentres a la derecha. Joder. ¿Te ha ido? Sí, por pisar el aceite. Pisa a fondo que se rompa. Ay, que se rompa, que se hace de noche. Pensaba que era por aquí. Espérate, no te acerques. Hostia, pero si está con el ordenador. Oh. Me he perdido. ¿Estás viendo? ¿A qué estaba viendo el correo? Eso parece. Aquí tiene su máscara, Atila. No sé si servirá de algo. Escuche, la madre está obsesionada con la profecía. Cuando las plagas asolen al mundo, cuando la oscuridad se cierna sobre la tierra, cuando los hombres no sean más que bestias para sus semejantes, cuando la humanidad se vea corrompida en cuerpo y alma, solo entonces aparecerá un hombre que cometerá el acto de sacrificio definitivo y aceptará la misericordia de la luz. Y el dios del sol se manifestará a través de él y hablará a través de él, y su voz será la luz y la curación. Y él atravesará las puertas de la muerte y traerá consigo nueva vida. En las demás pinturas, el dios del sol o un sacerdote que intenta invocarlo lleva una máscara como esa. Así que sí, señor Crane, creo que me ha ayudado bastante. ¿Necesita algo más? Tiempo y paz. Tengo que anotarlo todo. Les diré a los acólitos que me ha ayudado. Gracias, señor Crane. Le llamaré en cuanto acabe. Hasta mañana. ¿Lo promete? De acuerdo. Entonces le esperaré. ¿Y mi premio? Una muca. Ese es tu premio, una muca. Ya lo veo. Lleva las piezas necesarias, ¿eh? Entrega bidón de combustible 11, lleva las piezas. ¿11 bidones de combustible? Pero... ¡Te quiere ir! Yo ya lo voy a ir dejando, que ya, son sí, las 3 de la mañana y yo ya estoy que me muero. Voy a ir dejando cositas por aquí. Así que, bueno, chicos y chicas, lo vamos dejando por aquí. Que parece mentira, pero ha sido larga e intensa la sesión de hoy, el capítulo de hoy, y 2 horitas y 11, no está mal, más o menos el promedio de que intentamos seguir de por capítulo. Hay veces que se puede conseguir más, hay veces que se puede conseguir un poquito menos. Pero bueno, hemos avanzado otro poquito más. Hoy ya te digo, ha sido intenso, ya lo habéis visto.
Pero bueno, hemos avanzado un poquito más y ya vamos descubriendo más respuestas y más cosas interesantes. Lo dejaremos aquí para el próximo capítulo y ya vamos viendo lo que nos van saliendo de nuevo. Misiones, respuestas y otras cosillas. Pues nada, un fuerte abrazo para todos y todas y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.